La inestabilidad en la paridad peso-dólar obedece a la incertidumbre provocada por el nuevo año. La frontera debe estar preparada para futuros deslizamientos monetarios. Estudios internacionales colocan a México como uno de los países más violentos del mundo. La percepción ciudadana también así se manifiesta. Se incrementa en un 30% la atención a pacientes pediátricos en el Hospital General de Tijuana. Los padecimientos más frecuentes son las enfermedades respiratorias. Confirma alcalde de Tijuana que no se va a sustituir el carril de servicios médicos, se creará uno de paga. Y en los deportes, tras anunciar su retiro de béisbol activo, Trevor Hoffman volverá a los Padres de San Diego como asistente administrativo.